que, digamos, porque hoy es el Día Internacional del Reciclaje, con respecto a la basura que generamos, ¿no? ¿Qué pasa con esa basura que generamos diariamente? ¿Dónde va a parar, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos y hacemos el esfuerzo de casa, que está genial, esa colaboración que hacemos, que separar lo que son los residuos reciclables de los de no. ¿Y dónde va a parar todo eso? En casa lo que podemos hacer, fundamental y básico, es empezar a separar la basura que generamos. Hacerlo como un hábito, como una rutina, como algo que se incorpore en la familia, porque eso la verdad que es fundamental para todas las empresas, los emprendimientos que trabajan con nuestra basura. Entonces, si ellos ya reciben los materiales reciclables limpios y secos, es un gran paso, la verdad que es un gran paso. Así que el aporte nuestro diario sería lo ideal, empezar a separar la basura. Tiene que ver con eso, con el repensar antes de consumir, digamos, preguntarnos si realmente lo que estamos por comprar lo necesitamos, si es algo que realmente necesitamos, ser un poco más conscientes en el consumo con lo justo y lo necesario. Eso es como básico, es muy importante. Acá en Argentina cada vez está siendo más, hay más movimientos, hay activistas, hay gente que se preocupa muchísimo por nuestro planeta, por el medio en que vivimos, y están generando un montón de acciones para que seamos un poco más conscientes.